Hola Acuario, hola amigo de Acuario, hola amiga de Acuario. Les traigo una tirada general para el mes de junio. Estamos actualmente atravesando energías de expansión. Ustedes ya vienen de sentir esta energía de expansión, tuvieron a Júpiter en la casa 1 y ahora Júpiter está entrando en la casa 2. Así que es ahora cuando empiezan a tener posibilidad de hacer dinero. También hay posibilidades de arrancar a enfocarse mucho más en lo que es su valor personal. ¿Sí? Esto es en base a la astrología. Ahora vamos a ver qué les dice el tarot. A ver cómo vienen para este mes de junio, Acuario. Suscríbete a mi canal, Acuario. Bueno. Tenemos... Bueno, como les comentaba, miren cómo salió esa energía en el trabajo. Si están con trabajo, vienen muy bien, ¿eh? Es difícil que se vea todo porque estoy usando muchas cartas. Pero bueno, voy a tratar de ir mostrándole igual de a poquito. Acuario, te veo bien y mal a la vez. Es raro esto que te voy a decir. Me sorprendí, porque mirá lo que me salió en el corte. El 3 de espadas. Como carta de síntesis salió el 3 de copas. Hay gente metida en el medio. Vamos a ver, Acuario. En el trabajo tenés el colgado, el emperador y la reina de copas, de bastos, perdón. Tenés al colgado, al emperador y a la reina de bastos en el trabajo. Así que bueno, venís de una situación de estancamiento posiblemente, venís de una situación de no hacer nada y actualmente estás bastante activo a nivel laboral, bastante activa a nivel laboral también. ¿Sí? Esto es para Acuario, ascendente, si tenés solo luna, también ten en cuenta de mirar a tu ascendente y a tu luna como para terminar de complementar el mensaje, en caso de que no te sientas tan identificado o tan identificada, ¿sí? Bueno, en base a esto veo que venís de estar mal y ahora estás activo nuevamente, estás activa nuevamente. Hay posibilidades también de que haya una pareja que te esté ayudando, no sé si trabajas en alguna empresa familiar o si tenés tu propio emprendimiento con tu pareja, por ejemplo. Está muy bien aspectado, es momento de tomar iniciativas. Como te dije al principio, Júpiter está entrando en tu casa 2, que es tu zona de valoración personal. Así que tenés un año y medio, y hasta dos te diría, para enfocarte en el tema plata. El emperador, me hace acordar a Alex Canigia. Pensá en esa energía, porque es muy buena. El emperador igual activa, no se queda quieto nunca. Y trabaja muchísimo, ¿eh? A nivel mental, bueno, tenemos también esta energía de familia. Por ahí te juntaste, por ahí te comprometiste con alguien en un momento y ahora estás tomándotelo con un poquito más de libertad. Capaz, no sé, esperemos que no surja una separación por esto de que te contaba del 3 de espadas. O por ahí tenés una aventura vos y estás traicionando a alguien, Acuario. Ojo con las traiciones, no vayas a hacer cosas porque en realidad es así, ahí está. Te veo con mentalidad de loco, de loca. Te veo con mentalidad de extroversión, te veo con mentalidad de... Antes estaba re comprometido con esto y ahora me libero. También cuando una persona empieza a trabajar su zona de valoración, empieza a ser más seguro de sí mismo y por eso se anima a más cosas también. Ojo igual con los pensamientos tan, digamos, ojo con no poder controlar los pensamientos y de pasarse de rosca, ¿no? También vamos a seguir mirando como para después terminar de dar bien el mensaje. Espero que no estés estando
paranoico, Acuario, que no estés en modo paranoica, ¿eh? Esto a nivel vínculos. A nivel vínculos te veo bien también. Venís de una situación de igual no estar tan al 100% conforme con las amistades que tenés, con la gente que te rodeás. Te veo ahora empezando a analizar eso. Te veo ahora empezando a dejar de juntarte tanto con tal y con tal otro, con tal otra. Te veo más selectivo que antes. También hay posibilidades de juntarte con gente del trabajo, hay posibilidades de juntarte con compañeros de estudio, compañeras de estudio. Hay una mujer muy receptiva, muy atenta, cerca tuyo, una sacerdotisa. Puede ser, si estudias algo, una docente o una compañera o un compañero de estudio o de trabajo, que te ayude un poco con esto de... ¿Por qué con esto de y me quedo callada? Porque hay unos cambios. Yo ahora te estoy leyendo así, pero después vamos a terminar de hacer el cuento, ¿sí? No sé, me pintó leerlo así. En la parte del amor, mira, tenés una reina de espadas, la muerte y el 2 de bastos. Hay corte acá. Acá, si sos mujer, clavaste puñal a full, no te importó nada y te arriesgaste a por el cambio. Si sos hombre... ojo con la mujer que tenés al lado. Puede ser que se haya comportado de un modo frío, o tal vez que sea una mujer que sea fría, ¿no? Que sea una mujer que sea totalmente racional, pensante. Si sos mujer de Acuario, sos vos que estás cortando con viejas situaciones. A nivel matrimonio, por ejemplo, es posible que si venías estando sola, esto se transforme radicalmente y empieces a ver la posibilidad de cómo vas a empezar a lograr tus objetivos. Otra vez veo lo que es la valoración personal. Tal vez te peleaste con tu pareja por cuestiones de... bueno, me siento re sola en el medio de esta relación. O por ahí, si sos hombre y estás en pareja, tenés una mujer que te plantea cosas desde un modo racional, objetivo, pero frío totalmente. Y hasta confuso, te diría, ¿eh? Hay vibración de corte, de transformación profunda y radical y de inclusive traiciones. Acuario, ojo con esto. Después contame qué pasó. Te veo en junio. Te veo en este momento medio preocupado, medio preocupada. Veo que te has comprometido, que te has arriesgado a comprometerte en algún negocio o en alguna sociedad. Y de repente esto se cortó por desconfianza o inclusive hubo traiciones. O vos, si sos hombre, hay posibilidades de que vos también te hayas enterado de cosas y hayas decidido cortar con gente que te produce desconfianza. Veo cortes, veo quedarse guardado. A nivel salud, tenemos el carro, sota de espadas, as de espadas. De nuevo, hay comunicaciones que pueden ser confusas. Por ahí, si te tenés que hacer algún estudio, hacételo. Pero hay posibilidades de que algo salga mal. Puede ser en la salud, puede ser en la casa, en el hogar, en la pareja. Hay posibilidades de que estés muy desconfiado o muy desconfiada y de repente eso te haga tomar otros caminos. Ojo con el alcohol también, ¿eh? Y si tenés bicicleta, te recomiendo que salgas a andar en bicicleta, que tengas, si tenés posibilidad de salir a dar una vuelta, tomar aire puro, toma aire puro, refrescate. Y hacerle caso al corazón. Ojo con el tema mental este mes, Acuario. Mercurio está retrógrado, hay muchos problemas de comunicación. Puede ser que no sé, recibas una comunicación que te sorprenda y que te haga ponerte desconfiado todo el mes. ¿Viste una sospecha? Puede ser también. Veo acá. En el pasado hubo un compromiso. Inclusive, si sos mujer, vos tomaste las riendas para formar una familia, para juntarte. Bueno, te muestro así. ¿Ves esta
reina de espadas, si sos vos, si vos sos mujer, sos vos que está acá, tomando las riendas del asunto, tomando otros caminos, eligiendo comprometerse, todo lo que sea familia, hogar. Te veo a vos tomando las riendas de este camino en el pasado. Estamos hablando del pasado, ¿sí? Pero acá pasó algo. Si sos mujer, acá pasó algo con tu hombre, digamos. Si sos mujer, este hombre lamentablemente no está muy bien de la cabeza. Si sos hombre, puede ser también que vos no quieras comprometerte. Y decidís que no querés estar juntado, capaz no tenés ganas de estar ahí ultra comprometido. Te veo renovándote también hasta en el modo de amar, Acuario. ¿Sí? Estás hace un tiempo en cambios de lo que es situaciones de familia, de hogar. Ya saliste de esa zona, ahora empezás a empezar a trabajar todo lo que es tu lado más creativo. Tal vez, no sé, mira esto. Si sos mujer, capaz que hasta te decidís a querer tener un hijo. Si sos hombre, ojo con los embarazos también, ¿eh? Si estás medio celoso por algo, por alguien con quien te comprometiste en un pasado o estás comprometido, puede afectarte la salud. Tal vez pasa algo acá. Acá veo como energías de terceros en discordia. Si sos mujer, por ahí te pasó de asociarte con alguien mucho más joven que vos, o más joven con vos simplemente, y te enteraste que esa persona no es como te había dicho que era. O que tal vez te dijo que, no sé, que con su ex no se veía más y se sigue viendo. Porque acá se ve un final del cual se desconfía. Se ve un final del cual se desconfía y que a la vez resulta en traición prácticamente. No sé si sos mujer, vos igual querés cortar con esto e irte por otro camino. ¿Por qué te digo esto? Porque ves acá, veo esta energía. Si sos mujer, mirá esta energía. Acción, transformación. Guardarse un poco, calmarse, digamos, dejar de insistir por donde una piensa que es y no es. Hay más personas en el mundo, así que hasta veo un final feliz, pero por otro lado, un nuevo inicio. O por lo menos unas nuevas comunicaciones con personas. Busca lo que te haga sentir alegre. Si sos hombre, también. Veo que si vos te mandaste alguna, esta mujer está en una energía de liberarse un poco más. Y ojo con también agrandar la familia. También puede ser que si están en pareja hace mucho tiempo, venga por ese lado también. ¿Por qué? Porque en la parte del hogar y de la familia, veo acá traiciones dentro del seno familiar. O, por ejemplo, no sé, hablaste con tu pareja todo el tiempo de formar una familia y de repente, pum, alguien dijo que no quería y se vuelve a charlar sobre eso. Se está reviviendo una situación. Definitivamente algo no fue tan feliz como esperabas que fuera. Puede ser en el ámbito del amor, puede ser en el ámbito de la salud, puede ser en el ámbito del hogar, pero afecta a la cabeza. Ojo con volverse loco, ojo con volverse loca. Si sos mujer, fíjate que hay más opciones. Si sos hombre, bueno, la mujer que tenés cerca se transforma. Si tenés mucha energía femenina, vas a estar vos con ganas de transformarte y de mirar nuevos horizontes también. ¿Sí? Busca la alegría. Busca reunirte con gente que te haga bien, que te haga feliz. Si es necesario hacer nuevos amigos, hacelos. Pero tenés que comunicarte. También hay varias otras, así que hay energía de comunicarse, de lanzarse. Si sos hombre, estás vos en el plan de lanzarte. Y por ahí, bueno, en el camino haces mal a alguien. Así que ojo con eso también. Hay situaciones de desconfianza, pero después veo nuevos inicios. Y también veo enfocado el tema de por ahí tener un hijo. Ojo con eso. No sé. Si les afecta, digamos, si se sienten identificados,
está bueno, si no se sienten identificados con la tirada, suéltenla. Si saben su ascendente, búsquenlo, recuerden. Y si tienen, si saben dónde tienen la luna, también. Así terminan de recibir el mensaje como corresponde, un poquito más completo. Y aparte de eso, que también hay mucha gente que siempre se siente más conectado con su ascendente, ¿sí? Así que te recomiendo eso. Y vamos a ajustar un poco el mensaje con este tarot de Lenormand. Veo otra vez la energía femenina en el corte, mira. Tal vez hay un hombre que traicionó. Si sos hombre, tal vez traicionaste. Hay situaciones de peleas de ego. Te veo muy bien en el trabajo, con las amistades, pero todo el resto de los ámbitos más íntimos no están del todo bien. Esperemos que no, esperemos que me confunda, que me equivoque, pero después cuéntenme si les ha pasado algo así. Veo que está bueno que te enfoques sobre todo en la parte económica, que es donde mejor aspectado estás en este momento, ¿sí? El tema de la valoración personal, fíjate bien con quién te reunís, con qué tipo de personas te encontrás, de quién te rodeás. Veo comunicación, veo movimiento, veo iniciativas. Veo que se arrancan nuevos caminos. Hay que moverse, hay que salir de donde uno está. Siempre y cuando, y que fluya, y veo muy bien aspectado el tema de encontrarse con gente y demás. Obviamente en situación de pandemia con los cuidados correspondientes, ¿no? Las reuniones de negocios, puede ser. Hablar con amigos sobre proyectos creativos. Si tenés algún proyecto creativo, arrancar por ese lado también. Está muy bien aspectado, ¿sí? Así que bueno, Acuario, este es el mensaje que tengo para vos para junio. Suscribite a mi canal. Dame like, comentame qué te pareció y nos vemos en la próxima tirada.